¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Les traigo una aplicación más para su iPhone que deben tener sí o sí instalada porque les permite tener widgets muy buenos para la pantalla de bloqueo, también Live Activities, tanto en la isla dinámica como en la pantalla de bloqueo, ya lo saben. Muy recomendable, muy muy buena realmente, espero les guste esta aplicación y este video, así que por favor no olviden dejar su like si es así y también suscríbanse porque es totalmente gratis. Y bueno, como siempre, de este lado van a estar viendo la pantalla de mi iPhone y también más adelante, para que vean un poco más de lo que nos da en cuanto al funcionamiento esta aplicación en la Dynamic Island, les voy a poner tomas de la cámara al iPhone, porque ya saben que cuando hago este formato de video, se divide, si uso algo en la isla dinámica, se divide con la aplicación junto con la grabación de pantalla. Y como ustedes lo están viendo, el puntito de grabación de pantalla y del otro lado, pues la aplicación que estemos usando con Live Activities. Pero bueno, es una aplicación que realmente ya es conocida, es famosa y estoy muy seguro que muchos de ustedes ya la conocen. Pero se está actualizando y hay funciones que muchas personas realmente no saben bien de esta aplicación. Y pues bueno, la idea de esto es que ustedes aprendan a utilizarlas, si vale la pena o no comprarla, porque obviamente podemos descargarla gratis, hacer un par de cosas totalmente gratis, pero también pagar para tener más funciones premium y tener aún más posibilidades de hacer más con esta aplicación. Y por eso hago estos videos también, para ver si realmente vale la pena o no. La aplicación se llama Lock Launcher y el nombre largo es Screen Widget también, porque nos permite tener, como dije, widgets en la pantalla de bloqueo y que son para mí de los más útiles, que también los podemos organizar en la isla dinámica o incluso en Live Activities en la pantalla de bloqueo. Ahorita van a ver todo lo que podemos hacer. Realmente creo que es de las mejores aplicaciones que nos permite hacer este tipo de cosas y también de las más económicas, porque cuesta solamente $1 comprar la suscripción de por vida. Así que bueno, recuerden que el link también, más que nada, se los voy a dejar en un comentario fijo junto con mi grupo de Telegram, en donde ahí pueden encontrar todos los fondos de pantallas que ven en mis videos, la gran gran mayoría, ahí los mando también. Y bueno, la aplicación gratis, como dije, en el App Store, así que vamos a entrar a la aplicación para que les explique cómo es que esta aplicación funciona. Aparentemente, si no la tienen, si es la primera vez que la utilizan, pues no van a tener absolutamente nada de lo que están viendo aquí. Todo esto ya lo tengo yo configurado para que les muestre parte del funcionamiento, configuración y demás. Y por ejemplo, la Dynamic Island tenemos incluso hasta arriba, debajo de la batería, tenemos una pequeña islita. Si yo la toco, podemos activar o desactivar. Podrán ver, ahí me salgo y ya se desactiva lo que es Live Activities, lo que es la isla dinámica. Entonces, eso está bien porque podemos activarlo manualmente y no tenerlo siempre activo aunque entremos a la aplicación. Porque repito, esto es únicamente para widgets y Dynamic Island. Por lo tanto, está bastante bien. Tenemos una sección que se llama Discover, en donde podemos ir viendo todas las cosas nuevas de la aplicación, al igual que el News. La verdad es una aplicación muy completa. Y bueno, vámonos aquí a favoritos, que son como las aplicaciones que nosotros vamos a poder tener directamente en Live Activities o también desde la Dynamic Island. Por ejemplo, primero que nada, voy a activar la isla dinámica. Aquí ya está activa y podrán ver que me saca de la aplicación automáticamente. Si yo mantengo presionado, me va a abrir lo que son las aplicaciones o configuraciones que yo agregué a favoritos. Obviamente, por ejemplo, si yo toco Instagram, me va a abrir la aplicación de Instagram, pero siempre la primera vez me pregunta primero, me regresa a la aplicación de lo que es la original, que en este caso es Lock Launcher, y ya luego me abre lo que es la aplicación que yo he querido. Vamos a hacer otra prueba, por ejemplo, vamos a elegir otra vez Instagram y me va a mandar otra vez ahí a la aplicación y ya luego me manda a Instagram. Pero prácticamente funciona de la misma forma con cualquier otra opción, excepto con las páginas web. Por ejemplo, si yo abro este, ahí automáticamente me manda también a Safari para que me abra el link de mi Linktree, donde están todas mis redes. Vamos a abrir otro, que este sería un atajo. Podemos hacer que abra atajos también. En este caso, pues no va a funcionar. No tiene caso que se los muestre porque no estamos descargando nada. Pero solamente para recalcar que incluso podemos abrir atajos o ajustes. Incluso también ahí toco ajustes y me manda a general, a la aplicación ajustes, pero a general, no solamente a la aplicación. Podemos hacer que nos mande a Bluetooth, a datos móviles. Por ejemplo, el de lock screen tengo que me manda aquí a datos móviles directamente. Y es un muy, muy buen widget realmente. Ahorita les voy a mostrar cómo configurar todo esto, pero es bastante fácil. Y tenemos más opciones que obviamente nosotros podemos reorganizar. Si yo mantengo presionado, puedo cambiar y mover todo esto. Me voy a salir y en automático pues se cambia y me manda, por ejemplo, a este juego que es como en internet nada más, no es una aplicación instalada, y ya yo puedo empezar a jugar y así hay varios. Realmente no es gran cosa, pero para que vean el poder que tiene esta aplicación para utilizar Live Activities, utilizar los widgets, muy muy buena realmente. Es por eso que incluso también decidí hacerle un video aparte. Así que bueno, para agregar una nueva función, vamos a la parte de abajo, dice añadir acción. Tenemos aquí diferentes opciones, website, shortcuts o custom, que es como un link.
que podríamos agregar tal vez Twitter, algún número de teléfono, algún contacto, bastante útil también. Incluso ahí abajo nos explica cómo hacerlo en el caso de que sea un teléfono, alguna aplicación, algún tipo de mensaje. En este caso vamos a poner algo simple, vamos a elegir algo que ya esté aquí, algo que personalmente me gusta mucho. Por ejemplo, vamos a System Settings, que es abrir algún tipo de ajuste en la aplicación Ajustes. No nada más la aplicación Ajustes, sino algo que queramos entrar, que es como la configuración que tengo de ir hacia los datos móviles, aplicaciones importantes del App Store, de Apple, entre algunas otras opciones. Tenemos aquí nuevas funciones también, que nos abra imágenes, activar o desactivar la isla dinámica de la aplicación. Muy, muy completa, como lo dije. Entonces, vamos a elegir cualquier cosa que me mande, tal vez, no sé, que nos mande a los ajustes del display. Ahí está, vamos a darle en guardar. Bueno, primero que nada, podemos personalizar nuestro icono. Obviamente, tenemos infinidad de iconos. Obviamente, los de hasta arriba son los relacionados. Cuando ustedes estén listos, también pueden elegir alguna fotografía en el caso de que no quieran esos iconos. Y vamos a elegir aquí si lo queremos agregar a lo que es el home screen también, porque podemos añadirlo como un icono en la pantalla de bloqueo. Podemos incluso añadirlo al home screen. En este caso, sería como una aplicación extra, que ya no le veo mucho chiste ahí, pero también no está de más que esa función esté ahí. Vamos a darle en guardar. Y si yo lo toco, Display Settings, me va a mandar directamente a la aplicación Ajustes, pero a los ajustes directamente de donde está el brillo, pantalla y demás, el Always On Display. Muy, muy bueno realmente. Ahora, les voy a mostrar, el procedimiento es muy, muy similar a hacerlo directamente, por ejemplo, para la pantalla de bloqueo. Vamos a regresar a la aplicación. Vámonos a Widgets, que es la segunda sección de la aplicación. Y aquí nosotros es muy, muy similar. Simplemente tenemos que ir añadiendo los widgets que tengamos aquí. Podemos añadir y configurar hasta 8 pagando la suscripción, pagando la membresía, que repito, es $1, muy barata realmente. De forma gratuita únicamente son 2. Pueden probar nada más, pero créanme que vale mucho la pena esta aplicación. Vamos a hacer una configuración. Tengo aquí, por ejemplo, los datos móviles que ya les mostré. Una aplicación de Instagram, música, la aplicación de fotos, de WhatsApp, un website también. Vamos a elegir la configuración del otro widget y es muy similar a lo que les mostré hace un momento. Igual que en la isla dinámica. Vamos a elegir, por ejemplo, en este caso ahora una aplicación. Vamos a elegir una del App Store y vamos a elegir YouTube, por ejemplo. Lo mismo, podemos personalizar el icono o elegir una imagen en el caso de que no queramos nada de eso. Un nombre personalizado, pero lo voy a dejar tal cual como se llama la aplicación. Si es un icono grande o pequeño, borde redondeado. Todas estas opciones ya es cuestión de cómo ustedes quieran personalizar sus widgets. Ahora ya nada más vamos a configurar la pantalla de bloqueo. Vamos a entrar en modo de edición manteniendo presionado. Personalizar, lock screen y aquí ya nosotros podemos... Voy a quitar todos los widgets que yo tenía que son de la misma aplicación. Solamente para que los busquemos en la parte de aquí abajo. Aquí está el Love Launcher. Aquí van a aparecer todos los widgets que nosotros hayamos creado. Y el website también para que puedan ver que funciona correctamente. Así que una vez hecho esto, pues ya terminamos y vamos a salirnos de la edición y ya podemos empezar a utilizar. Vamos a probar el primero, que también ya se los había mostrado, que me gusta mucho, que me manda a los ajustes de datos móviles. Vamos a probar el segundo, que me va a mandar directamente a la aplicación de Instagram. Ya vieron que ni siquiera me preguntó esta vez. Vamos a abrir YouTube, que también esta es la primera vez y aquí sí preguntó. Es lo que les he estado diciendo, que si es la primera vez siempre va a estar preguntando, de ahí en fuera ya no pregunta. Y el website también, pues ya sin ningún problema, todo funcionando bastante bien. Es una aplicación, tal vez parezca simple porque ya les he dicho que muchas aplicaciones hacen cosas similares. Y esto que hace esta aplicación, realmente les he mostrado varias, pero una que otra cumple con ciertas cosas que otra no tiene. Entonces, repito, la idea de esto es que ustedes tengan opciones y vean si vale la pena o no, o vean cuál vale la pena más que la otra, pagar una suscripción, pagar la licencia, porque este es un solo pago. Realmente Log Launcher es una aplicación muy completa tanto para la isla dinámica como para los widgets, porque lo que puedan tener de widgets en la parte de aquí arriba en el lock screen es exactamente lo mismo que pueden tener en la Dynamic Island o en Live Activities. Por lo tanto, creo que es una aplicación bastante, bastante completa. Aquí ustedes tienen la opción o de ver todo lo que pueden desbloquear, pero $1 creo que se me hace bastante accesible. Ahora, volviendo un poco a los ajustes de la isla dinámica, es toda la configuración que podemos hacer aquí para Live Activities y para la isla dinámica. ¿Cuántas aplicaciones queremos ver? ¿Cuántas filas de aplicaciones también? Entonces, si los iconos están redondeados o no, o incluso qué ver en la isla dinámica cuando estamos afuera, porcentaje de batería, entre algún otro tipo de información. Cambiar los colores del texto, que se muestre o no. Por ejemplo, aquí arriba de las aplicaciones están viendo lo mismo que se muestra en la isla dinámica. De un lado la batería, del otro lado lo que es la tasa de refresco de la pantalla, pero eso lo puedo desactivar y va a dejar desaparecer de la pantalla de bloqueo, como acaban de ver. Este tipo de cosas ya son un poquito más extras únicamente para la isla dinámica,
pero en Live Activities también funciona sin ningún problema, así como ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Y bueno amigos, es prácticamente todo, espero les haya gustado esta aplicación, realmente creo que es una muy muy buena, de las mejores realmente para este tipo de cosas en su iPhone. Aprovechenla tanto de forma gratuita y vean si vale o no realmente la pena pagar por ella. Yo no me arrepiento, realmente es muy útil y muy buena y bastante configurable, como dije durante todo el video. Así que si les gustó la aplicación y este video, por favor no olviden dejar su like y suscribirse, ya saben que eso ayuda muchísimo tanto al canal como al contenido para que esto siga creciendo. Recuerden que los links necesarios van a estar en el comentario fijo, al igual que mi grupo de Telegram, en el caso de que quieran mis fondos de pantalla. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.